tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo y la moto que les voy a presentar hoy es mi Triumph 2011 Truxton 900. La compré original, ya tiene, bueno, sus buenos kilómetros. Y originalmente viene con un estilo, digamos, café racer. Manubrio bajo, pedalera trazada, el colín, detalles, los espejos en la punta de del manubrio, con la llanta de aluminio, el motor tiene unos caballitos más que el común. Yo después le hice ciertas modificaciones. Siempre me gustó esta moto desde que salió, me encantó. Pero bueno, la había visto por revistas. El estilo siempre me gustó de chico. Mi hermano tenía motos custom y siempre en mi casa había revistas de motos custom. Pero a mí las que más me llamaban la atención era cada tanto cuando aparecía una Café Racer. La verdad que me enamoraba. La marca es una marca inglesa, ya tiene 110 años, hace motos muy confiables, de buen rendimiento. Si bien esta es una moto no de las más picantes de la marca, pero es una moto muy noble y la compré sin siquiera probarla, porque yo, bueno, conocía, digamos, el fierro, el pedigree y la compré tranquilo, la verdad. A la moto se le hicieron algunas modificaciones leves, digamos, pero a conciencia tratamos siempre de hacerlo. Tiene el semicarenado, lo trajimos de afuera, es réplica de un carenado Ducati de la Paul Smart y bueno, creíamos que encajaba bien con la estética de la moto y aparte ya tiene un estudio aerodinámico, entonces funciona bien, la moto rinde mejor, tiene menos consumo, la velocidad por supuesto se nota también. Y acentúa la estética Café Racer de la época, ¿no es cierto? Y un poco también de las carreras, está más tirado a la carrera que al Café Racer. El acrílico que le pusimos tampoco se conseguía un acrílico para este carenado. El acrílico es de una hilera de carreras, de las de antes, hecho nuevo, ¿no es cierto? Pero digamos la estructura está copiada de ahí. Había que hacerle toda la araña, lo que agarra el carenado, eso me lo hicieron los chicos de Pacorro. Roja originalmente, bueno, después fue negra, después fue azul, bueno, ahora me quedé contento con el azul, creo que no lo cambio más. Tiene un amortiguador de dirección V2 italiano, el escape es Arrow italiano. El escape es algo medio raro porque este en particular es para una monomarca que se había hecho en Europa y es medio difícil de conseguir y le da un poquito más de rendimiento y bueno, tiene el plus del sonido. El asiento con el uso se fue gastando, así que le hicimos un tapizado nuevo, un tapizado en cuerina marrón, digamos, con también bien retro, ¿no es cierto? Y que enganche bien con la colita, que a la vez es removible también, se puede usar para dos pasajeros. Si bien parece hecha aftermarket, digamos, pero es de la moto. Lo que sí se hizo fue eliminar un guardabarro que para mi gusto era demasiado fino, largo, tenía una luz de esto muy grande y bueno, lo dejamos más peladito y de paso la alivianamos un poco la moto. Bueno, también se le hicieron algunas piezas en aluminio, esas las diseñé yo, se hicieron con corte de láser, algunos procesos de anodizado, como estos sliders no vienen con la moto, este cubre piñón tampoco. También un poco mirando a las categorías donde corre afuera, en las monomarcas que usan esas piezas y bueno, trato de imitar un poco eso. Esta moto tiene muchos detalles en los metales crudos, el aluminio prácticamente sin pulir, las llantas en su color natural. Está bueno, me parece, destacar cuando el material tiene calidad, que se vea esto y no taparlo ni con pintura ni con cromo. Así que bueno, las piezas que le hicimos también son de un aluminio aeronáutico y bueno, tratamos de que se vea eso y que encaje bien con la estética de la moto.
Le pusimos un amortiguador de dirección bitubo italiano. Lo compré de segunda mano. Estaba puesta en una moto de Moto 2 en España. Generalmente se usa para evitar el movimiento de la dirección cuando la moto empieza a empujar mucho. Este no es un motor muy picante, pero ayuda sobre todo en curvas cerradas a que no se pliegue, digamos, no se te quiera caer cuando vas despacio, digamos, cuando te gana el peso a la inercia. Se puede regular más duro, más blando y te ayuda a tener más rígida la suspensión. Eso tiene 7 regulaciones y se puede regular a la altura que uno le quiere. Como es pesada la moto y esto está hecho para una moto de pista que no tiene tablero, la suspensión pesa a la mitad, yo lo tengo que usar casi al máximo. Bueno, ahora la van a ver rodando un poquito, que es donde más le gusta. Bueno, yo me dedico a ese tema, así que son cosas que las he hecho yo. La mayoría surgió porque un amigo me dijo, está linda la moto, pero está como de un hombre retirado mayor, me dijo. Y la verdad que me picó un poco y bueno, le pusimos una calquita un poquito más racing, siempre de las cosas que tiene la moto, ¿no es cierto? Sin tratarnos de ir un poco de esa línea. Bueno, el numerito que siempre usen todas las motos y las calcos, estas son, digamos, son exactamente iguales que las que traen de fábrica, las franjas tipo rally que se le dice del tanque, que atraviesan toda la moto, son iguales que las de fábrica, pero bueno, hechas por mí. La moto es, a mi entender, y he probado varias de esta marca, es lo más japonés en Europa, para mi entender. De hecho, muchos componentes que tiene la moto son japoneses. La suspensión trasera es Showa, la horquilla es Kayaba, son marcas que usa Kawasaki, Honda. Los frenos son Nissin, son japoneses, son Honda. El tacto de la caja parece una moto de cilindrada baja. Realmente ni se siente la caja, es eléctrica, es fantástica. Todo, el embrague, todo es muy suave. El andar es muy suave, tiene buen torque. Es muy parecido, para que sea una idea, si han manejado un motor V8 de F100, una cosa así. Es ese estilo de suavidad con torque, digamos. ¿Qué significa la moto? Para mí no te lo podría decir porque nunca, no recuerdo cuando no tenía moto. Ya te puedo decir que para mí no tenerla es una tristeza inefable. Hoy con la moto, con la estética, estoy más que conforme. Con la última pintura me volví a enamorar de la moto. Nunca descarto futuras modificaciones, no puedo hablar por mis deseos futuros, así que hoy estoy muy feliz con la moto. Y aparte, bueno, he vivido muchos momentos, viajes con amigos, vueltitas del fin de semana, 1.000.000. La verdad que es una compañera, ya es muy difícil desprenderme de esto.